circunstancias en donde la diferencia creo que fue la contundencia nada más. Por acá, profesor, en vivo para Radar 107.5, ¿qué enseñanza le deja este Pedrarota en contra del subcampeón? Se es el peor equipo hoy en día y se fue el mejor equipo es que se le gana al campeón en contra de Monterrey. A ver, perdón, te escuché bien. ¿Qué enseñanza le deja esta derrota en contra de las Águilas del América, el actual subcampeón? ¿Se es un mal equipo? Y en otra pregunta, ¿se fue un buen equipo el partido pasado en contra de Monterrey, que es el actual campeón? No, yo creo que son parte de los juegos. O sea, cada juego es distinto, son muy diferentes cada uno, son jugadores diferentes, circunstancias distintas. Hoy, te repito, la diferencia hoy que me deja a mí es que el equipo... Ellos capitalizó de las oportunidades que tuvo, ¿no? Tuvimos varias oportunidades también, metimos una, tuvimos ahí un par de opciones buenas, no lo metimos, ellos se llevan el triunfo en base a esa contundencia, digamos. Gracias. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, Cristian Mendoza del... Ahí está, mientras. Profesor, buenas noches. Cristian Mendoza, del periódico El Universal. Un juego que en el segundo tiempo se volvió ya más ríspido, más contacto entre los jugadores. Incluso ya en la recta final se le vio un poco molesto con el arbitraje. ¿Qué le pareció hoy las decisiones del árbitro? ¿Hizo falta, no sé, un poco más de insistencia tal vez con el VAR en jugadas puntuales sobre el área? No, pues, no tengo que reclamar nada. Lo que estaba yo comentando, esto es por el tiempo que hacen. Es el tiempo que hacen y el criterio que utilizan para no molestar a algún jugador que se deja caer o que hace el tiempo de más y no te dan el tiempo después de más. Siempre te dicen, no vamos a compensar y nunca compensan lo que es el tiempo. Entonces, eso es algo que siempre molesta, que no se tenga ese criterio para saber cuando un equipo está haciendo el tiempo y que quiere sacar de ritmo al otro conjunto. Entonces yo creo que ahí es algo nada más mi crítica en ese sentido. Creo que el gol que ellos nos hacen es una serie de rebotes y que la capitalizan bien. ¿Una pregunta más? Hola. ¿No? ¿Entendiste? No, yo no puedo decir hacia qué lado, ahí lo tienes que decir tú. Ustedes son los que vienen al partido, ustedes son los que tienen que determinar eso, no yo. José Luis, adelante. Rubén, ¿qué análisis hace del primer tiempo? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, yo creo que ellos presionaron bien medio campo. Entonces eso es el análisis previo, nada más es simple y sencillamente en base a eso. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.